Hey, ¿qué onda, justo fanáticos? Aquí Kitres en otro nuevo video. Pues bueno, chicos, estoy grabando desde la casa de mi hermana. Y vamos a continuar donde lo dejamos en Pokémon Rojo Fuego. A ver qué tal me va. Dirán por qué no ha subido video, por qué no ha subido esto. Es que no tengo internet, así que se está grabando ahorita en el 24 de enero del 2018. Tenemos un Snorunt que lo tengo atrapado. Y ahorita no me interesa. Bueno, estamos grabando el 24 de enero del 2018. A ver qué tal me va. Vamos a entrar aquí con la seña. Buenas tardes. ¿Quieres cuidarme un Pokémon? Dejaría a Milo, ya que quiero que suba un poquito de nivel. Dejaré a Milo unos minutos, a ver qué tal me va. Si mal no me acuerdo, aquí no puedo entrar porque necesito tener café. Tenemos una niña aquí que dice: hola, yo quiero una Nidorina. Cambio por un Nidoran. No tengo una Nidorina. Tiki 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 tiki. Disculpen. Bueno, ¿saben qué es lo que va a hacer? Bueno, ya estamos de regreso, chicos. Pues bueno, chicos, estamos aquí. Pues como pueden ver, estoy aquí. ¡Hola! Ando un poquito enfermo de la gripa, pero bueno, estamos aquí. Tenemos un Star Pies, una pieza de estrella. Ay, tenemos muchos esclavos Pokémon. Es un Wingo. Un Wingo. No. Como pueden ver, no he subido de nivel a mis Pokémon. He estado un poquito ocupado esta semana, así que ¡y! Creo que ni los curé ni nada para. ¡Un Delcatí! ¡Se ve tan bonito y tan kawaii! Voy a usar guillotina a ver qué tal va. Mofa. No es efectivo. Mi velocidad aumenta. Se pone tenso este lugar. Guillotina. No es efectivo. Delcatí usó Bulk Up. Creo que si nomás no me acuerdo, te sube el ataque y la defensa. Sí, te está subiendo el ataque y la defensa. Y veamos qué tal más. A ver, sube mi velocidad. Sé que Lola podrá. Guillotina. Mofa otra vez. ¿Qué estoy viendo? Hola. Ok, ya, chicos. Vamos a. Pues no sé, vamos a hacer. Bueno, Dragon Rage. Nunca no quería usar Dragon Rage, pero bueno, ya que tiene muy pocos ataques, la verdad no vale la pena. Oh, por Dios, defendió el. Patada baja, tiene patada baja. Y yo ni en cuenta. Vamos a sacar a Nidals. Ay, me ando un poco enfermo de la gripa, como pueden ver. Terremoto también. Pero ¿de dónde salió esos dos ataques? Las calladas y tiernas son peligrosas. Un saludo de Izuquita. Ok, no. Está baja. No afecta del gatito. Para acabar. No tengo un nuevo tipo volador. Ah, no es cierto. Es que es como están cambiados estas cosas. No voy a poder usar ninguna técnica. Ah, creo que no. Voy a poner esto aquí porque me cansé ya del brazo. ¿Cuánta batería tengo? 61, no importa. Si sí se puede. Y vamos a. Miss Bow. Otra vez terremoto. No. Oh. Wow. Creo que era psíquico o entre psíquico y tierra. Es de concentrarse a este lugar. Uy, 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 uy,
A ver si me sale un Pokémon así, nomás como si nada. Un lindo. Es que no sé si es tipo volador, es tipo de hierba. O pues, muy raro, rara vez que salga algo así. Vamos a ver si me sale otro Pokémon diferente. ¡Oh, por Dios! ¡Un Ralts! ¡Un Ralts! ¡Yo quiero un Ralts! A fuerzas quiero ese Ralts. Falso tortazo. Vamos, 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 vamos. Un Ralts. Serás mío, pequeña criatura. Pokébola, esclavitud, ve. ¡A huevo! Atrapalolis, me llaman. ¿Cómo le pondré? ¿Cómo le pondré? Visquita. ¿Por qué? ¿Por qué visquita? Porque está visco. ¿No? Bueno, está bien, ¿no? Visquita. Listo. Tenemos a Visquito. ¡Yay! Un Ralts. Ya quiere evolucionarlo. A ver qué sale. ¿Qué es eso? Un Skiddy. Mira qué bonito y kawaii. Bueno, voy a... Disculpen. Voy a atraparlo. Rage. Venganza, si mal no acuerdo se llama, ¿no? No, Rage no es venganza. ¿O sí? Ah, no, es furia. Furia. Vamos, 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 vamos. Skiddy, pong. Lola aumenta su velocidad y es lo que necesito, que lancemos la pokebola y sí, tenemos un Skiddy. Muchos me estaban pidiendo que pusiera ese nombre, pero bueno, lo voy a poner ya que es hembra. Una Ana está de mal. Listo, Daisuquita la tenemos en el unboxing 1. Y vamos a pelear contra estos morros. Hola, me llamo Pánfila. Hola, mucho gusto, Pánfila. Yo me llamo Kike. Ay, tiene tres Pokémon tantos. Se necesita concentrarse. ¡Wow! Una pintura. Dragon Rage. Y... la cosa anterior. Esto... bueno, voy a usar otra vez Dragon Rage. Y después usaré Guillotina en el otro. Si, si sobrevive, claro. ¿Quién es el otro? Fuerzas. Diglett. Diglett. Puede ser cualquier tipo. Puede ser cualquier tipo. Tengo muy débiles a mis Pokémon. Voy a usar a dos Crocs. Dos Crocs. A ver, Thunderbolt. Sí, van a decir, es que es tierra, no es randomizado, recuerda. Vámonos, paralizado todavía. Órale, sí que sí. Está yendo bien por lo que veo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 9 minutos. No es muy efectivo, lo cual me viene muy bien. ¿Y qué es Doom decir? Porque siempre que hago un gameplay de Pokémon se me olvida eso. Iron Tail. Hi, ¿qué es hi? Porque siempre se me olvidan las cosas. Octazuka. ¿No?
Oh, ya me acordé, era el de destino. Pero no le quita nada. Muy bien, Dos Claw ganó 277 y está muy bien. Vamos a iniciar con. Vamos a darle una oportunidad a Bisquito, a ver si tengo una poción para dársela. Bisquito, ve. Un pillito. Continúa la lluvia. Ay, se me olvidó. Y la va a pegar a Bisquito. Dime que tengo una poción. O una super poción. No puede ser. No tengo una poción. Bueno, este dice que cura, pues. ¿Ahora qué hago? No, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir. Bueno, lo voy a cambiar por. Es Snubbull. Sé que es nivel 5, sé, lo sé, lo sé. Pero no creo que Pidgey tenga tanta energía, ¿o sí? Ok, veamos. Me pongo tenso. Rayson Wing. Boomerang. Ataque de Pidgeot es. Se me olvidó. Continúa la tormenta. Interesante. Pidgeot uso G. Ah, es pegado por la tormenta. Son rollout. Desenrollar. Que no le. No, no le hace nada de daño. Si eso sí va a ser peor. Lola. Espero que no me lo quite tanta vida. Espero que no me le quite tanta vida. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Y bueno, tengo 61. Él obviamente va a subir de nivel. Necesito entrenar a Bisquito. Ya que Gardevoir es uno de mis personajes, uno de mis Pokémones favoritos. Y la verdad, sí me gustaría entrenarlo. No sé si pueda regresar al centro Pokémon o no. Ah, sí, se sí puedo regresar. Por lo que veo. Y comprar unas pokebolas, ya que estoy aquí. Y unas super pociones. Hola, señor. Ok. Como saben, dejé a Milo en la guardería de Pokémon, lo dejé a Milo y voy a dejar a otro Pokémon a ver qué tal me va. Voy a dejar a Snorunt y voy a sacar a Daisuquita. Yo no sé por qué siempre grabo cuando estoy comiendo, cuando termino de cenar. Se me hace raro. Eso. Señor, véndame las tortas. Voy a comprar 13 pokebolas, las cuales me vendrían muy bien. Y voy a necesitar super pociones para los Pokémon. No, una no, voy a. ¿Qué? Ay, paciencia, dame paciencia. Voy a comprar esto. Muy bien. Pues me vendría muy bien esto. Y ahora voy a vender unas cosas. Que si mal no me acuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La estrella cuesta 4.999.
Bueno, vendría bien. Y el nugget cuesta 5000. Muy bien. ¿Qué es esto? Upgrade. ¿Qué es upgrade? A ver, déjame checar si mis... si la escuela me enseñó algo. Upgrade dice a transparent the sea file cycle. Los Lord Data Seal Cycle. Tengo los mensajes, ahorita los leo. Ahorita los leo. Que no quiero que vean ese número telefónico. Bueno, le voy a poner pausa, chicos, ahorita los veo. Bueno, chicos, estamos de regreso con Pokémon, ya que tuve un pequeño mensajito de una personita que le envió un saludito. Y vamos a darle. Sí, ya me acordé que voy a entrar. Voy a dejar a Snowdon y voy a sacar a Daisukita. Señor. Ah, o sea que no puedo dejar a otro Pokémon. Tengo que dejarlo. Bueno, no lo voy a dejar aquí. Pero me voy a deshacer de Snowdon. Como les dije, voy a ponerlo aquí adentro. Ajá, tengo otro Pokémon adentro. No me lo sabía. ¿Quién es? Ah, el Carnava. Y va a sacar a Daisukita, que no chequé muy bien qué detalles tiene ese Pokémon, Daisukita. No, aquí no es. Y le voy a poner aquí Daisukita Sumari. Es tipo dragón y acero, lo cual le viene muy bien. Es Childeus. Y trae Potion Fang, Raw, Rex y Metal Sonido. Sonido de metal. Ok, no. Adiós, señor. A correr. Corre, 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 corre. Es al otro lado. Siempre me salgo. ¿Cuánto tengo? 17 minutos. Creo que va a estar el gameplay un poquito corto. ¿Qué me está pasando? ¿Listo? Me hace falta una bici. Me hace falta una bici. Mejor me voy por acá. Shendilla. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Que tiene nomás uno de ataque? Bueno, no. Ay. ¡Órale! En core. ¿En core? ¿Qué es en core? ¡No puede ser! ¿Psychobots? ¿Qué es Psychobots? ¿Qué fue eso? O sea, no tengo ni la menor idea de lo que está pasando. ¿Se está grabando? Sí, se está grabando. Bueno, voy a cambiar a... creo que no. Lo cual no sé por qué, no sé por qué, pero si ven bien, tiene uno de vida y me está dando guerra. No debía haber sacado el... sacaré a Bisquito. Tendré que sacar a Bisquito más que nada porque Bisquito es el que necesita subir de nivel, tanto como Daisukita y Bisquito. Este no, bueno, el con el que vencía a la entrenadora Misty del pueblo celeste, él no es el equipo oficial. Yo, Iron Tail, cual me viene muy bien. El equipo oficial tiene que ser con varios personajes, o no, bueno, no con varios personajes, sino simplemente con uno. Con 6 personajes que nosotros creamos. Wonderwall. ¿Qué es Wonderwall?
Chapoteo de lodo. Ese hace que el ataque eléctrico se baje. Wonder War. ¿Qué es Wonder War? A ver, vamos con Desiquita. Un momento, ataques físicos no funcionan. Entonces, la Desiquita tiene esto. Encore. Potion. Wonder War. ¿Qué es Wonder War? Es que no entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Qué pasa si uso Pong? Wonder War. ¿Qué es Wonder War? Tiene que haber una forma de que lo derrote. Una forma. Si no es con esto, entonces debe ser con algo gas. Porque el Wonder War es para... Quién no sé qué, con quién usarlo, porque si sí, Psycho Boss otra vez. ¿Qué es Wonder War? Paso el dos, paso no. Se me olvidó que usé eso al principio. En Corea. No me va a decir esto. Tengo una idea. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Se usó dos call. Vamos a volver a regresar, regresa, regresa. Espero que no me mate la primera. Duskull tiene esta habilidad de que, como este tiene uno de vida, si mal no me acuerdo, tiene uno de vida. Puedo usar Hail. Y espero que le afecte, espero que le afecte y no le afecte tanto a mi Duskull. Oh, no puede ser. Perfecto. Empezó a caer tormenta. La tormenta continúa. A Duskull no le afecta y le afecta. ¡A huevo! ¡Sí! ¡Oh, sí! Así se piensan las cosas, así se piensan las cosas. Vamos con Bisquita, vamos con Bisquita. Y después usamos a Daisuquita. Se siente raro decir así. Ductrio. Iron Tail. Veo que no le funciona nada. Luster Pu. Resplandor. Vamos a usar a Daisukita para que suba de nivel. Y veamos qué tal va. Resplandor otra vez. Por lo que veo no le hace daño. Continúa la tormenta. Y listo. Vamos a usar un Poison Fang. No afecta a Ductrio para acabarla. Poco energía. Vamos al Rage, a ver qué tal va. No afecta a Ductrio. Es que si utilizo esto no me va a funcionar nada. Entonces tendré que usar Dragon Rage. Hola, vamos, vamos. Resplandor. Este resplandor. Permítame un tantito, déjeme checo el mensaje de nuevo, ahorita los veo. Listo chicos, estamos de vuelta. Mm-hmm.
Lo que quiero es que suban de nivel esos dos, pero no suben nada. Ahí está, me deshice de estos. Vamos a curar a los Pokémon. Y por aquí lo vamos a dejar, chicos. Ya sé que estuve un poquito medio serio, pero es que estuve un poco de concentración, un poco de así, de momento Pokémon. Es momento de ponerse un poquito las cosas en serio, ya que Ángel está un poquito más adelantado, tanto los niveles como yo. Los niveles, y yo estoy muy atrasado de los niveles. Estoy más adelantado en la historia, pero en los niveles estoy peor. Así que necesito echarle ganas, tanto de esto como lo demás. Sí, chicos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Y recuerden que... recuerden que ahorita por el momento estamos esperando el lugar. O sea, apenas estamos entrando aquí. A ver si no me reta ninguno. Tener cuidado, que cualquiera me puede retar aquí. Y lo que no quiero. Tranquilo, 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 tranquilo. Pues bueno, chicos, aquí les dejaré con esta trama en acción. Y nos vemos en un siguiente video. Espero que les haya gustado y se hayan divertido. Más que nada, dejen su like, su comentario y compártanlo con sus amigos, ya que somos más grandes en esta familia. Hasta la próxima. Bye.